Televisión chilena, en directo, desde el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, para llevar desde este minuto a todos los hogares del país la ceremonia en la cual Chile da la bienvenida a su santidad Juan Pablo II en su visita a nuestro país. En esta transmisión estaremos llevando todos los detalles de lo que aquí en este aeropuerto acontezca, junto a los sacerdotes Raúl Asbun y Luis Eugenio Silva y el periodista Juan Pablo Reyes. Su Excelencia, el Presidente de la República, ya ha llegado hasta el terminal aéreo y está recibiendo los honores de reglamento de parte de una unidad de formación de la Escuela de Aviación Capitán Ábalos. Concluido los honores al primer mandatario, quien es acompañado por el jefe de la Casa Militar y sus cuatro edecanes y el comandante general de la guarnición aérea de Santiago. En tanto, aquí en la losa del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez ya se encuentran ubicadas las más altas autoridades del país, los integrantes de la honorable Junta de Gobierno, hacia quienes se dirige ahora el primer mandatario, dignatarios eclesiásticos encabezados por Monseñor Juan Francisco Fresno, Cardenal Arzobispo de Santiago, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Gabinete Ministerial en pleno junto a subsecretarios. Viendo ya a la distancia el avión que trae a Chile a Juan Pablo II, que trae a nuestro país al mensajero de la paz, Juan Pablo Reyes. Son exactamente las 16 horas, la hora prevista para que aterrice aquí en el Aeropuerto Internacional de Chile, Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, el avión Boeing 747 de Alitalia que trae a su santidad el Papa Juan Pablo II. En estos momentos, las autoridades eclesiásticas y de protocolo de nuestro país que abordarán el avión para recibir al Santo Padre se dirigen hacia la escalerilla ubicada frente a las instalaciones de este terminal aéreo para subir, como decíamos, hasta el avión a recibir a su santidad. Estas autoridades son el director de protocolo y ceremonial de la Cancillería chilena, embajador Mariano Fontecilla, el nuncio apostólico de santidad, Monseñor Ángelo Sodano, y el cardenal arzobispo de Santiago, Monseñor Juan Francisco Fresno. En tanto, junto a las instalaciones principales del aeropuerto, están ubicadas las máximas autoridades del país, esperando que llegue este momento tan importante, tan esperado por el pueblo de Chile, en que diremos gracias por la paz, Santo Padre. Excelencia, el Presidente de la República, Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte, su esposa, la Primera Dama de la Nación, señora Lucía Iriarte Pinochet, el Ministro de Relaciones Exteriores y el señor Jefe de la Casa Militar se encuentran ya al extremo de la alfombra roja ubicada aquí en el Aeropuerto Internacional de Santiago, frente a la escalerilla por donde transitará el Papa. Está previsto que se encuentren justo al medio de esta alfombra y que allí se saluden luego de que el Santo Padre haya cumplido con este acto de besar la tierra. Y en estos momentos, apreciando Juan Pablo, estamos apreciando Juan Pablo cuando se acerca ya a su santidad
hacia la escalerilla, ha salido del avión y comienza esta salva de 21 cañonazos en honor a su santidad Juan Pablo II, que lentamente comienza a descender la escalerilla del avión de Alitalia que lo trajo hasta nuestro país, mientras hay gran cantidad, miles de pañuelos blancos que se agitan aquí a la distancia en el Aeropuerto Internacional de Santiago, saludando, dando la bienvenida al mensajero de la paz que ya está por pisar tierra chilena. Juan Pablo II ha besado tierra chilena. Está en nuestro país, Chile entero, representado por su gobierno, por su presidente, le da la bienvenida al pontífice. Se saludan ahora en medio de esta alfombra roja ubicada aquí en el Aeropuerto Internacional. Junto a la primera dama está también el canciller, su excelencia, el presidente de la República, el jefe de la Casa Militar. Hay breves palabras de saludo, una bienvenida muy cordial. Es ahora el jefe de la Casa Militar quien lo saluda. Y ahora tanto su excelencia, el presidente de la República, como su santidad Juan Pablo II se disponen a escuchar los himnos correspondientes. El himno Vaticano en primer lugar y el himno patrio, el himno chileno posteriormente. La interpretación de nuestro himno nacional y ahora el comandante general de la guarnición de ejército de aviación de Santiago se dirige hasta el lugar donde se encuentran ubicados el presidente Pinochet y el sumo pontífice para presentar sus saludos. El jefe del estado ha invitado al papa ahora a dirigirse hacia las autoridades para saludarlas.